cual me espera. No sé qué ha pasado en la tienda, en el rol, alguna vida. Ustedes escucharon el texto bíblico, San Marcos 5:24. Se trata de una mujer. Una mujer que estuvo enferma por ¿cuántos años? 18 años. Muchos años. ¿Cuántos años? 12 años. Hoy en la actualidad hay personas que tienen enfermedades o tenemos enfermedades por 12 o 15 años. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hay muchas personas, muchas veces no se dejan ver, no se nota la enfermedad, pero tienen enfermedades. ¿Qué enfermedades hoy están por estilo de la boda? Cáncer. Cáncer. Diabetes. Allá un novio dice que tiene 6 años de enfermedad. Anemia, diabetes, sida. ¿Qué otras enfermedades que nosotros aún no las conocemos? Hay muchas enfermedades. Pero hermanos, para sobreponernos de esas enfermedades, tenemos que acudir a nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que estar de continuo tomados de esa mano. Si usted, mi hermano, en esta mañana ha venido con enfermedades a este lugar, crea y acepte que Jesús está en este momento poniendo su mano sobre él. Usted al salir de este lugar se va a sentir una persona nueva, una persona con fuerzas y con ánimos para seguir luchando. Hoy la gente, pocos son los que mueren, hermanos, por enfermedades. Muy pocos. ¿Cómo más, hermanos, se recibe la muerte? Los accidentes no, hermanos. Los accidentes están a cada paso de la vida. Los carros, en el carretero, y en su propia casa, en su propia cama, hermana y hermano. Pero debemos ser fuertes, hermanos. Y no soltarnos de esa mano todo poderoso. Porque si la pena, hermanos, y el dolor nos agobia, mucho más. Se cuenta de una mujer. Esta mujer tenía su enfermedad 12 años. En aquel tiempo, hermanos, las mujeres eran marginadas. La mujer no valía igual que el hombre. Yo creo que mi voluntad en el banco, hace unos 6 días en el banco estaba cobrando, hermanos. Pero había siquiera, hermanos, siquiera sin exagerar, de unas 25 a 28 personas de tercera edad. Pongan atención. La otra fila estaba completa. No le puedes acercar más. A ver. Entonces entré, hermanos, a hacer todo. Solo quiero ese lado. ¿Cuántos pasan antes de una persona de nuestra edad? Dos personas. Y en el banco se ¿saben qué les dije yo?
Juan. ¿Saben, señores? Ay. Nosotros, como tercera edad, tenemos el valor de medio. Bueno, ahí está la oreja de ese señor, no le arde. Y el guardia me dice, ¿pero por qué, señor? Porque pasan dos jóvenes. Ahora, ustedes saben que las calles están anchas. Dice hasta que Jesús va
muchacha. Pero ella en ese momento que toque el borde del vestido, ella dice aquí en la iglesia. No nos descuidemos, hermanos. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Sigamos orando diariamente, tomándonos con fe del poder de Jesús para ser valientes y ver a Jesús pronto.